Y este fin de semana la noticia no tuvo descanso, nosotros mucho menos. Por eso vamos a revisar qué pasó en el noticiero al revés. Comenzamos con política, y es que el fin de semana un suceso desgarrador nos conmovió a todos, ¿sí? Conmovidos quedamos tras la confesión de Carlos Prosperi. El único que puede mantener esa paz en nuestro amado país, el único que garantiza el crecimiento económico y el diálogo con todas las partes del país, es el presidente Nicolás Maduro. Es por eso que he tomado la firme decisión de manera categórica de dar mi respaldo al presidente Nicolás Maduro para la reelección a la presidencia de la República, para que el presidente de la República pueda seguir garantizándole la paz y la tranquilidad a nuestros hermanos venezolanos. El presidente Maduro ha propuesto convocar a un gran diálogo nacional inmediatamente después de ser electo, que reconcilie de forma definitiva a todos los venezolanos. Apoyo esa propuesta y cuenten con este servidor y con mi humilde aporte. Estoy conmovida, demasiado conmovida con eso. Bueno, pero sigo además un poco desconcertada porque este no era el mismo que insultaba y amenazaba a Maduro por atentar contra la integridad de los estudiantes en las protestas de hace unos años atrás. Miren ustedes mismos. La autopista, estamos aquí hablando con la gente, viendo cómo es que están hiriendo a los jóvenes que están protestando por la pacífica, que una vez más somos brutalmente reprimidos por un gobierno que ha dado la espalda a los venezolanos. Aquí están, cómo vienen atrás. Es bueno que vean las imágenes, las manifestaciones pacíficas, cómo las reprimen. Maduro, tú eres un dictador. Maduro, ya basta de seguir atropellando a un pueblo que está protestando de manera pacífica. ¿Aló? Maduro, tú eres un dictador. Creo que el pobre Prosperi ha sido diagnosticado con un síndrome de Estocolmo. Nada más que agregar. De Caracas nos vamos a Valencia, donde el fin de semana, siguiendo el ejemplo de Freddy en Táchira, Rafael Lacava estuvo atendiendo con urgencia los problemas de la ciudad. No había atendido durante meses estos problemas y rápidamente activó cuadrillas de trabajo para romper las calles de unas cuantas cuadras. ¿Casualidad? Muy cerca de donde se llevaba a cabo la concentración de María Corina Machado y Edmundo González. ¿Tanto o tan atento se ha puesto usted ahora, Mr. Lacava? Vamos a ver lo que pasó el fin de semana. Están en la cúpula de la dictadura chavista, que están rompiendo las calles y haciendo barricadas. Miren cómo la gente se brincaba. Ahí no hubo máquina, ahí no hubo desvío, ahí no hubo tranca que pudiera con la concentración. Vamos a volver a ponerle la concentración a Lacava, por si no la ha visto. Te salió el tiro por la culata. Así se concentró la gente en Valencia. Te roncaron en la cueva, Lacava. Y ahora nos vamos al estado Miranda. ¿Se acuerdan del héroe del día del pasado viernes, Héctor Rodríguez? El santo, pues se ha vuelto viral, y no justamente por sus buenas acciones. ¿Ustedes se acuerdan de aquella declaración que dio sobre los pobres en Venezuela? El esfuerzo que estamos haciendo tiene el impacto que estamos buscando, de ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Muy socialista él. Miren justamente por lo que se ha hecho viral durante el fin de semana. Héctor Rodríguez no llegó a sacar a nadie de la pobreza. Él vino y fue a salir de ella y lo logró. Por eso ahora puede comprarse zapatos de más de $200. No para sentir que pertenece a la clase media, sino a la burguesía revolucionaria.
Ahí están los zapatitos que tenía el señor Héctor Rodríguez en su última gira por las calles de Miranda. Y hablando de Héctor Rodríguez, ahora no solo es gobernador y militante revolucionario, sino también productor. Y es que justo el fin de semana, al mejor estilo de Hollywood, Nicolás Maduro estrenó libro y película. Imagínense ustedes, inmortalizado. Ni Chávez se atrevió a tanto. Ahora, Nicolás, como se llama la película, será difundida para contar, según él, la verdadera historia de su vida. Otra vez el sindicalero. Otra vez no pudieron ayudarte tus amiguitos del Metrobús. Andan metiéndote con golpistas. Tu noviecita también anda en lo mismo. Nicolás Maduro. No puedo negar que estar en la lomita me hace ser más fuerte que el reto, que la dificultad. Me llegó su hora. Vacunado. Muy pendiente con quién andan ustedes. Necesito hablar con el presidente. En la década de los 80, el país no es aquello que soñamos. La crisis es cada vez más profunda. Nuestra gente más pobre y la lucha más reprimida. Y cuando menos lo creía, llegó la estela de la revolución. ¡Que viva Chávez! No me queda nada que decir. Nos vamos. Regresamos después de la pausa.